Bueno, pues como veréis, he cambiado de cámara y quería estrenar esta cámara un poco enseñando Valladolid y respondiendo unas dudas que hace tiempo vosotros me preguntasteis. Quiero mantener el anonimato de la gente que me lo ha preguntado para que no haya problemas, yo que sé, problemas X o como quieras llamarlo, pero quiero mantener el anonimato y vamos a empezar con la primera pregunta que me dijeron. ¿Debo darle importancia a este nivel de llorar por un chico que pasa de mí? Las lágrimas es un sentimiento de emoción que tenemos nosotros dentro de nosotros, es una cosa que soltamos para expresar algo y yo creo que hay que expresarlo cuando realmente hace falta. Sabiendo que una persona pasa de ti, creo que es un momento innecesario porque las lágrimas que tú estás soltando por él, él no las va a soltar por ti. Creo que hay que encajar bien los pedazos diciendo, esta persona es importante para mí, sí, pero yo le importo algo. Hazte esa pregunta antes de soltar una lágrima, porque si realmente es que no, no llores. No malgastes tu tiempo en esa persona. ¿Cuánto tiempo llevo en YouTube? Bueno, pues es una pregunta muy sencilla. Desde 2011. Llevo desde 2011 subiendo vídeos, pero con este canal llevo desde principios de 2015. Va a hacer 3 años. Estoy bastante orgulloso de momento con lo que he conseguido hasta ahora. ¿Y qué me inspiró a hacerlo? Pues yo creo que las ganas de pasarlo bien. Yo creo que fueron un poco ese impulso, el intentar pasar bien con lo que hago, intentar entretener. Y a día de hoy sigo con esa mentalidad. A lo mejor el día de mañana cambio y me interesa la pasta gansa, que eso también. ¿Qué piensas de las relaciones tóxicas? Las relaciones tóxicas considero que no son buenas, no son buenas para nada, porque cuando dos personas realmente se quieren, se apoyan tanto uno como otro, y eso no es una relación tóxica. Que una persona apoya a la otra cuando tiene un problema y así sucesivamente, no hay ningún problema. El problema llega cuando una de las personas empieza a censurar algo a la otra, o no salgas con estos, o por qué haces eso, por qué subes estas fotos. Eso es un ejemplo de relación tóxica que no lleva a ningún lado. Una buena relación es el feeling entre dos personas que sean distintos pero iguales. Distintos a lo mejor en comportamiento, pero iguales con el sentimiento que llevan en el cuerpo. O sea que si tenéis alguna relación tóxica o lo notáis, por mucho que queráis a esa persona, lo más sano es cortar, lo más sano, tanto para una como para otra. Y eso es lo que pienso de las relaciones tóxicas. Bueno, pues me han pasado también un vídeo, este vídeo de aquí. Espero que me pueda ayudar sobre el tema de esta monetización. Yo había salido de una network que no me gustó para nada. Y con el surfing me salí, me desvincularon, no sé qué mierda. Se me inhabilitó la monetización. Y ahora me apareció un error de 500, no sé qué mierda. Y hasta ahora recién puedo ingresar a esta página. Y al momento de dar iniciar acá. Nada, cierto, no tengo un teléfono. Bueno, al darle acá, como ya te dije en Instagram, al momento de iniciar acepto todo y no pasa nada. No me deja acceder con los demás pasos. Espero que pueda ayudarme, loco. Pues una solución para eso es que esperes, porque a lo mejor la network todavía no lo ha arreglado del todo, y que esperes. En ese caso, a lo mejor la network no te ha quitado del todo. En caso de que no funcione, búscate otra. Pero vamos, siendo un canal pequeño, yo creo que una network no te hace falta.
sinceramente no te hace falta, tú sigue subiendo las cosas y si el día de mañana, espero que sí, que crezcas, pues entonces ya te buscarás una network. Pero a día de hoy es perder el tiempo porque no ayuda para nada, siendo así de pequeñín, claro. Luego si eres un gigante de los grandes, pues necesitas una, la necesitas. Pero a día de hoy tú no te preocupes por eso porque no te va a ayudar prácticamente en nada, simplemente pues que vas a quedar registrado como si tienes una network, pero por lo demás no. Hay una persona que me dice, me quiero hacer un canal en YouTube. Pero hay un problema, mi hermano y sus amigos se meten conmigo por eso y no me dejan en paz, ya no sé si hacérmelo o no. ¿Tú qué piensas? Si quieres hacerte un canal en YouTube, hazlo. Que te dé igual lo que diga la gente. Si tus amigos se ríen de ti por eso, realmente no son tus amigos. Unos amigos te apoyan en las decisiones que quieres tomar. Y yo creo que en el momento en el que ya te dicen, uy, pero es que, ¿cómo vas a ser uno más? Otro... No es un amigo. Mi opinión no es que te plantees si hacértelo o no. Yo lo que te digo es que te plantees qué clase de amigos tienes, que para que tú quieras hacer una cosa y se rían de ti. Unos buenos amigos no se ríen nunca de ti, es más, te apoyan. Pueden hacer coñas contigo, que es otra cosa, pero te apoyan. Si quieres hacer algo, hazlo. No dejes que los demás te digan, es que si vas a hacer esto, es que si... No, sinceramente, tienes que hacer lo que tú quieras, lo que creas conveniente para ti y lo que a ti realmente te haga feliz. Y bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo, un poco más visualmente bonito. Si queréis más vídeos así, no solo respondiendo dudas, simplemente mostrando sitios o comentando cosas, solo me lo tienes que poner aquí abajo en comentarios. Suscríbete si no lo estás y espero que nos volvamos a ver. Y por si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta luego. Yeah.